Deso, buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Ya usted me puede dar la serie para buscarlo. Ya dentro de 5 minutos yo le doy la respuesta. La división territorial de la empresa Deso en Palma Soriano empezó el año con nuevos retos y en este primer trimestre estrena nuevos servicios y propuestas en el sistema de control general de multas que se aplica desde julio del 2019 en varias provincias del país. Se ha desarrollado un portal de cara a los ciudadanos para que puedan registrarse y consultar toda la información referente a las multas que le han sido impuestas. Hasta el momento es un sitio online y pensamos en un desarrollo próximo realizar una aplicación móvil para que las personas puedan consultar esta información desde el celular sin necesidad de conectarse a la Wi-Fi o los datos móviles. Este joven equipo se suma a las ventajas de la informatización y la era digital. Por eso, nuevos vínculos se están creando para facilitar el cobro de las multas y para acercar la tecnología no solo a los palmeros, sino a toda Cuba. En estos momentos nos encontramos en la tarea de integrar el CGM con la aplicación de TransferMóvil para facilitar el pago de las multas de las personas en todo el país. En este caso, nosotros vamos a interactuar con dos funcionalidades que van a tener el TransferMóvil. Una es el pago de las multas de tránsito y la otra el pago de las multas contravencionales. Pensamos que para el mes próximo, a inicio del mes próximo, cuando TransferMóvil saque su versión, la actualización, podemos ya tener esta funcionalidad. Ofrecer soluciones integrales en tecnologías de la información para contribuir así a la informatización de la sociedad es la misión principal de esta joven empresa. Elena Ruano y Bonet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.